estamos en Noveno Chagger con Patricio Digilio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Presentando una nueva exportación de caballos, de polo y de salto. Sí, en realidad esta viene a ser la primera exportación directa de caballos con destino a la República Popular de China. En esta ocasión estamos enviando dos caballos, dos yeguas de polo, un padrillo de silla argentino, un padrillo criollo y una yegua criolla. Y esto es parte del presente que hizo Cristina Fernández a Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, en julio del año pasado, cuando él visitó nuestro país. Creíamos que era una buena ocasión para homenajear a todo el pueblo chino y al presidente y a su esposa, dado que era el año del caballo de madera, y desde el Ministerio de Agricultura hace 3 años que veníamos trabajando en este proyecto de abrir este mercado, hecho que fue consolidado el año pasado con la firma del certificado sanitario, y este es nuestro primer envío en forma directa, ¿no? O sea que tiene muchas aristas positivas, por un lado por la expectativa que esto genera en todo el sector. Es un mercado que se abre al mundo con una potencial demanda muy grande. Por otro lado, queríamos poner a prueba el protocolo sanitario y todo el mecanismo de exportación, que con China particularmente, por las distancias que nos separa, es bastante complejo de llevar adelante. Y bueno, con la colaboración también de entidades como la Asociación Argentina de Fomento Equino y la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, que han colaborado y vienen trabajando con nosotros desde hace años para abrir este mercado de China, junto con la gente de la República, que ha también participado en este envío. Bueno, es como la corona que de alguna manera nos gratifica a todos por haber llegado a este punto después de 45 días de pre-cuarentena y cuarentena de que los caballos estén partiendo, ¿no? Continuamos en Noveno Chagger con José Ortelli. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, se está realizando la primera exportación de caballo de salto a China. Sí, la Asociación de Fomento Equino, de la cual yo soy director, pidió a sus socios quien quería donar un caballo para el regalo que hizo la señora Presidenta de la Nación. Y Remonte y Veterinaria del Ejército donó un padrillo, que es el que está yendo en representación de los caballos de salto, para decirlo como todos lo entienden. ¿Qué tenía de distinto a los otros? Ah, no, es subjetivo. Es subjetivo. Es subjetivo. En la comisión directiva creyó que era el más lindo, nada más el que más le gustaba por macedumbre, edad, tamaño. O sea, juegan varios factores que decidimos por ese. No solamente está donando un caballo, sino también está en la parte de organización de exportación. Sí, tengo el honor que el Ministerio de Agricultura me seleccionó para hacer la exportación con mi empresa. Y gracias al trabajo del Ministerio y de SENASA, que colaboró para que todo salga bien, estamos, si Dios quiere, embarcando hoy. En 2 horas sale el avión. Continuamos en Noveno Chagger con Hernán Agote, representante de Criadores de Caballo de Polo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un día espectacular acá. Aprovechando para despedir a dos caballos polo argentino. Así que nada, es un momento muy especial para todos los criadores. Primera exportación a China de dos caballos, polo argentino y además de una genética increíble, que son nietos de polo nevadito. Sí, sí, la verdad que sí, son dos caballos que donó Santiago Ballester, son caballos criados en San Luis, tienen lo mejor de nuestra genética, son caballos que han sido seleccionados, no sé, por más de 50 años, así que para nosotros estamos muy contentos de poder colaborar con nuestro gobierno y bueno, a través de la Secretaría de Agricultura, en llevar esto adelante y fomentar un poco todo lo que es la industria del caballo, ¿no? Todo lo que el caballo y todo lo que lleva a su alrededor. Continuamos en Noveno Chagger con Juan Carlos Malamud. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias. Bueno, acompañado de Patricio, ¿cómo nació el vínculo para organizar esta cuarentena de los caballos que van ahora a China? Sí, en realidad Patricio había dicho de que fue una ardua negociación, un protocolo que se firmó, entiendo, en mayo del 2013, que indicaba las condiciones sanitarias en las que deberían encontrarse los caballos. Se eligió este predio, este lugar, que la verdad que reúne las condiciones para aislamiento y cuarentena, que son muy exigentes, es un lugar muy especial. Y por suerte este lugar, bueno, reunía las condiciones y pudimos llevar adelante el trabajo. Que comenzó aquí a fines del año pasado, a fines de diciembre, los caballos ingresaron aquí y a partir de allí hubo una serie de pruebas técnicas que se realizaron.
no quiero aburrirte, pero bueno, anemia infecciosa, influenza, adenitis, perdón, arteritis viral, virus del Nilo, etcétera. Un montón de pruebas diagnósticas que se hicieron y porque China así lo exige, y todos los resultados fueron satisfactorios y hoy se culmina ese trabajo arduo de más de un mes aquí en Monte.